Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Sí, inauguramos nuevo formato en el canal. Hoy se enfrenta la selección de Bélgica versus la selección de Canadá. ¿Y tú, quién crees que gane? Ahora sí vamos, que está a punto de iniciar el primer tiempo. Para esta simulación utilizaremos 5 sobres para el primer tiempo y 5 sobres para el segundo. Atento que ahí te van las reglas. Solo tiene que salir la figura del jugador o escudo de la selección y esto será llamado como gol. Ah, y recuerda que en este canal las leyendas sí cuentan. Que no se diga más y que empiece el partido. Pitazo inicial amigos, y así arranca este partido. Hoy se enfrenta la selección de Bélgica versus la selección de Canadá. Y sí amigos, en el primer minuto, bien tuvo la oportunidad y Rishi hace su primera anotación esta noche. Vamos a hacer la simulación. Y se acerca el balón y dispara. ¡Gol! ¡Gol! De la selección de Canadá. Sí, amigos, Canadá va adelante por 1-0. Sadio Mané. Bien, el gran Sadio Mané nos acaba de tocar. Mohamed de Arabia. ¡Wow! El gran Lionel Messi. Sí, amigos, se hace presente en esta simulación. ¡Qué bonita figurita! Esa de Irán. Bien. Nos acercamos a los 20 minutos de este primer tiempo. Y sí, la selección de Canadá toma la delantera. A ver, vamos a ver si Bélgica se aplica en este sobrecito. Celso de Costa Rica. Jorge Sánchez de México. De Marruecos el 19, Tariq. De Suiza el 14, Denis Zakaria. De Dinamarca el 13, tenemos a Christian. Bien. Aún nada amigos, aún nada. Vamos a llegar a la mitad de este primer tiempo y aún no tenemos anotación. Veamos. Philip de Brasil. Ángel Di María, bien, nos acaba de tocar la mano derecha de Lionel Messi. De Arabia tenemos el 16, Abdulak. Una leyenda, España del 2010, la campeona España, bien. Tenemos un brasileño, Casemiro, bien, ahí está. Ahora sí hemos pasado oficialmente la mitad del primer tiempo. Y Canadá aún sigue manteniendo el liderato. Ha metido un gol en el primer minuto, amigos. Así que no hay que subestimarla. Frederick de Dinamarca, su arquero. Tenemos a Mario Pasalic de Croacia. Ricardo Pepi de Estados Unidos. También tenemos el 17 de Estados Unidos, Christian. Y por último, el escudo de la selección de Suiza. Bien, ahora sí, con este sobre se acaba el primer tiempo. Y Canadá mantiene la diferencia de 1-0. Ahora sí, veamos. Jonathan Mensah de Ghana. Dusan de Serbia. Marcelo Brozovic de Croacia. Adou de Senegal. Joe de Gales. Y con Joe se acaba este primer tiempo. Resultado: 0 para la selección de Bélgica y 1 para la selección de Canadá. Amigo mío, ¿ya te suscribiste al canal? ¿Qué? ¿Aún no lo has hecho? ¿Pero qué esperas? Estamos regalando un álbum Panini completito. ¿Te lo vas a perder? No lo creo, ¿verdad? Ah, y no te olvides activar la campanita de notificaciones. Te mantendrá al tanto de todas las novedades que tenemos para ti. Bien, ahora sí, sin más preámbulos, que empiece el segundo tiempo.
Pitazo inicial, amigos. Así inicia este segundo tiempo. Vamos a ver si Bélgica hace alguna anotación. Veamos. Tenemos a alguien de Polonia. Jan. Dusan de Serbia. Bien. Jimbeon de Corea. Hassan de Qatar. Y Mohamed de la misma manera. Qatar. Bien. Ahora sí. Es el segundo sobre. Quiere decir que estamos pasando los 10 minutos de este segundo tiempo. Ahora sí. Acá está. Steven de Suiza. Jasper de Países Bajos. Idrisu de Ghana. Dani Olmo. Sí, el gran Dani de España también está presente en esta simulación. Y sí, amigos, Hans de Bélgica. Hans hace la primera anotación para su selección. Y vamos con la simulación. Dispara y es gol. Gol de la selección de Bélgica. Bien, amigos. Vamos ahora sí, iguales. 1-1. Bélgica ha igualado a la selección de Canadá. Vamos, muchachos. ¿Quién gana? Claro, que gane el mejor. Bien, amigos. Nos acaba de tocar a Kylian Mbappé, el francés. Bien. Un buen talento. Karim de Qatar. Karim de Irán. Wow, son hermanos. Pero, ah no, sí es igual. Mira, su nombre es igual. Karim. Solo son de diferente nacionalidad. Bien. Oh, otro de Irán. Bahid Amiri. Y de Alemania tenemos a Tilo. Bien. Hemos pasado la mitad del complementario. Y sí, van iguales. Uno para Bélgica y uno para la selección de Canadá. Benjamín. Bien, un saludo a mi sobrino Benjamín. Este es de Francia. De Clan de Inglaterra. Matikash de Polonia. Bien. El 8 de Uruguay, dice presente esta noche, Matías Olivera. Y tenemos a Irán, Majid de Irán. Ahora sí, en este sobre se define la victoria de cualquiera de las dos selecciones. Realmente han dado todo, pero el que meta el siguiente gol, definitivamente, supongo yo, será el ganador de este encuentro. Majid de Irán. El escudo de Alemania. Bien. Japón, el número 5. Yuta. Pierre de Dinamarca. Y sí, el último es el 19 de Australia. Adam Tatkar. Bien. Y con Adam se da por concluido este encuentro. Resultado final. 1 para la selección de Bélgica y 1 para la selección de Canadá. Si te gustó el video, por favor regálanos un like. Esto nos motiva a seguir subiendo más contenido como este. Recuerda que si ya estás suscrito al canal, ya estás listo para participar. No olvides activar esa campanita para que te informe más detalles del sorteo que haremos. Ahora sí, me despido de ustedes, que conmigo será hasta un próximo video. Muchas gracias.